espectadores de Popular Televisión, muy buenas noches desde los estudios de Popular TV aquí en Santander, en la calle Magallanes. Hoy vamos a abordar en Cantabria desde La Solana uno de esos asuntos a caballo entre la economía, la política y lo judicial. Me refiero al caso de Ecomasa, antiguo Néstor Martín, una de las empresas que ha entrado en una situación de cierre y que se ha mezclado con el tema político. Para hablar de ello, tenemos aquí a Francisco Díez Iglesias, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, que es la persona, el profesional que lleva en la defensa de Jesús Lavín, uno de los dos socios que pusieron en marcha primero Néstor Martín, actualmente Ecomasa. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, este asunto de esta empresa, de Ecomasa, ha dado mucho que hablar, se ha escrito mucho sobre ello en los periódicos, puesto que en una parte de la puesta en marcha de esta empresa, el gobierno de Cantabria, a través de alguna de sus empresas públicas, invirtió dinero público. Y cuando hay dinero público, se encienden todos los focos y todas las alarmas. ¿Cuánto dinero público y de qué manera está, digamos, el gobierno de Cantabria involucrado en este asunto? Pues el gobierno de... Bueno, hay también dinero privado. El gobierno de Cantabria en total ha invertido en este proyecto unos 18 millones de euros aproximadamente. Que conste que yo, mi opinión personal es que el dinero público, pues efectivamente, ha de ser invertido pues de una manera escrupulosa y para pues unos fines sociales y en este caso laborales que yo considero pues eran loables, como era el mantener una plantilla que, como consecuencia del ERE de Teca, que afectaba a 178 empleados, se aprovechó la ocasión para recolocar en Ecomasa, en concreto fueron 98 personas. Entonces, aquí más o menos hubo un acuerdo a tres bandas, en base al cual el gobierno de Cantabria aportaba, inicialmente fueron unas sumas que se incrementaron como consecuencia de las necesidades a la suma, insisto, de unos 18 millones de euros de dinero público a través de préstamos o de avales. Es decir, no era una subvención pura y dura al uso, como por ejemplo fue con el tema del caso Racing, que eran unas subvenciones a fondo perdido, efectivamente. Aquí era una inversión que incluso podía ser retornable, es decir, era un apoyo a un proyecto, pero si todo hubiese discurrido tal y como tenían proyectado los dos promotores y no ocurrieron las vicisitudes que ocurrieron, pues probablemente hoy estaríamos hablando de un proyecto empresarial sólido y con cierto futuro. Bien, este proyecto lo ponen en marcha dos empresarios, Lavín y De León, como socios de esta nueva empresa, pero ¿podría usted hacer una síntesis de cómo fue el proyecto y cómo se instaló en Cantabria? Efectivamente, el proyecto ya había prendido en Bruselas. El señor Lavín y el señor De León era y es un experto conocedor del mundo de las estufas. Había sido director general de Ergom, una empresa de prestigio de Cantabria. A su vez, esta persona había estado desarrollando productos en Estados Unidos y conocía el sector bastante bien. A don Jesús Lavín, que era ajeno a este mundo, pero trabaron amistad o relación, le propuso adquirir una empresa en Bruselas que se llamaba TDE, que fue con la que arrancó el proyecto en Santander, y allí asumieron o compraron una empresa de 250 trabajadores. A partir de ahí, allí empezaron a tener algún problema con el gobierno Balón, porque también era una plantilla muy amplia y también muy, muy antigua, es decir, con una antigüedad muy elevada y los costos de jubilaciones, prejubilaciones y demás, pues ellos se decantaron por mantener allí,
con la experiencia ya adquirida, los conocimientos que ahí tenían adquiridos, se plantearon la posibilidad de abrir una planta en España. Y en concreto, dado el arraigo del señor Lavín, que tiene una empresa en Cantabria de maquinaria industrial que puede considerarse la mejor de España e incluso con un prestigio en toda Europa porque distribuye potentes máquinas industriales tanto en Europa como incluso en América y demás, pues un empresario ya consolidado, deciden instalarse en Cantabria. Y eso fue un poco la idea, trasladar la factoría de Bruselas, trasladarla a Cantabria, y coincide en ese momento con el ERE distintivo de Teca. Teca es una empresa de todos conocida, una empresa con gran tradición también en España y en Cantabria, es una multinacional, pero como todas le azotó la crisis económica del sector inmobiliario, venden o fabrican cocinas y fregaderos. Entonces tenía una deuda que luego se publicó en torno a unos 300 millones de euros que se tuvo que financiar con el Banco de Santander y el Banco de Bilbao. El Banco Santander a su vez tiene un 10% de Teca y una de las medidas de ajuste que fue hacer el ERE que se hizo de conformidad con la plantilla, votando amplia mayoría a favor de ese ERE de Teca, y fue cuando se como decía al inicio, se conjugaron una serie de intereses. El gobierno quería salvar un problema social que afectaba a ciento y pico familias de Teca. Estos señores que querían implantar un proyecto en Santander, y Teca a su vez veía que su plantilla iba a resultar mermada y adelgazada, con lo cual Teca se ponía en una situación ya con esos ajustes de mantenimiento, como así ha sido, adquiriendo todas las partes unos compromisos. Y así fue como arrancó el proyecto de Comasa en Cantabria. Este proyecto, pues ya, como decía, partía de una experiencia de construcción de estufas tipo Néstor Martin en Bruselas, y era un proyecto también ambicioso porque querían competir en el mercado nacional y en el mercado internacional, sobre todo en Francia. Después vienen a Cantabria, no sé si, sí, y instalan aquí una factoría en Maliaño o en Camargo. En Camargo. Bueno, estos señores, con la empresa belga ATD, firman unos acuerdos con el gobierno de Cantabria, el cual se comprometía a inyectar financiación a través de préstamos y avales, pues porque hay que pensar que es una factoría que parte de cero. Entonces, efectivamente, como bien preguntaba, el Teca, en el acuerdo que suscribe con TDE, con los empresarios promotores, el señor Lavín y el señor de León, les estaba dispuesto a ceder unos terrenos en Cajo. Esos terrenos, según los técnicos, no se ajustaban a las necesidades del proyecto, y se busca la antigua oficina de Candemat o Talleres Martínez, vamos, no me acuerdo la anterior que había. Entonces se utiliza esa nave, un contrato de arrendamiento, y es cuando ahí ya se empieza el proyecto empieza a cobrar vida. Se adquieren todas las maquinarias, se procede a todas las instalaciones eléctricas, es decir, adecuar la nave a una factoría que arranca de cero. La plantilla procedía de Teca, era una plantilla habituada y muy buena haciendo, pues, lo que era su cometido, cocinas y fregaderos, pero totalmente desconocedora del nuevo producto que se iba a hacer aquí, como eran todo tipo de estufas y demás, para lo cual se hicieron unos cursos de formación con unas subvenciones, y a la plantilla se le formó adecuadamente. Vinieron profesores de Italia, vinieron profesores de Bélgica, se trajeron ingenieros ya especializados, y esta plantilla, con sus conocimientos que ya traía de Teca, se hizo un reciclaje profesional para empezar a fabricar estufas, y creo que empezaron ya en torno al 2013, enero-febrero del 2013, acabados los cursos, la empresa empezó ya a arrancar y a funcionar. Luego, en un momento determinado, ¿y por qué razón esta empresa entra en crisis? Buena pregunta. Yo, de lo que he podido deducir después de haber, lógicamente, tenido acceso a todo el conocimiento y a los informes, a algunos informes económicos que se han producido, y además es que por eso esa pregunta también se la hicimos a ellos antes de asumir la defensa.
Yo diría que en síntesis fueron siempre hay un cúmulo de circunstancias. Hombre, estamos en un proceso de crisis económica, hay inconvenientes cuando una empresa parte de cero, le cuesta el doble de esfuerzo que otra que ya está en marcha. Tienes que partir de una cartera de clientes nueva y una plantilla también que hasta que coge el curso y el vamos el ritmo laboral pues también le cuesta, pero digamos esos no fueron los factores importantes, fueron tres. El primero, que la empresa belga, como antes vislumbraba, comenzó a tener problemas y el mercado belga, allí hubo un sobrecosto y hubo que hacer una especie también de apoyo financiero al proyecto belga. El proyecto belga al final pues fracasó porque el anterior propietario pues no sé, había dejado allí una serie de partidas que dudosas y demás, y no pues hasta que se decidió cerrar aquella factoría o cerrarla o reducirla a la mínima expresión. Otro factor importante fue la adquisición en Francia de una empresa Banders, que adquirieron el 50% con un dinero prestado por el Banco Popular y avalado por el ICAF, que costó en torno a 4 millones, casi 5 millones de euros, esta fábrica francesa. El error, entre comillas, o la falta de acierto, fue que adquirieron un 50% cuando tenían que haber adquirido al menos un 51 o un 55 para asumir la gestión. Con el 50% no tenían acceso al Consejo de Administración y además a la hora de adquirirla no hicieron una due diligence en condiciones, sino que se fiaron de lo que se les ponía delante, de un informe a su juicio que era sólido, de la auditora francesa, que decía que era una empresa rentable y que daba beneficios, y además, que era lo importante y por lo que ellos adquirieron la empresa francesa que se llama Banders S.A., era porque tenía una red comercial importante, como es todo el mercado francés. Pues un mercado de unos 80, 85 millones de habitantes que, bueno, pues para dar salida a las estufas de Néstor Martin, pues ellos consideraban importante. ¿Qué pasó? Que lo que en principio era una empresa, o creían que era una empresa solvente y con una rentabilidad y con una proyección, resultó ser poco menos que una quiebra. Eso fue un revés importante y ahí se fueron pues casi 4 o 5 millones de euros y esa partida se espera recuperar porque han contratado un despacho de abogados francés que han planteado una demanda frente a la auditora y frente a los anteriores dueños pues por una estafa, por así decirlo, o una venta fraudulenta. Hemos aportado esa demanda que está en un tribunal de Valencia y no sé, está bastante bien armada y entendemos de que ha de prosperar, con lo cual pues se puede recuperar ese dinero. Pero lo importante ya no era el 4 o 5 millones de euros, sino que ese mercado quedó un poco tocado. Y luego la tercera contingencia o causa que pudo contribuir es una plantilla elevada, es decir, 98 personas. Con estos dos reveses, que donde se esperaban vender 15 o 20.000 estufas anuales, se empezaron a vender 5.000, había una plantilla muy sobredimensionada y además era una plantilla que, a la que se respetó por contrato la antigüedad, se le respetó la retribución salarial con una reducción del 10-12%, pero es que esta plantilla de ETECA cobraba por un 40% por encima del convenio, con lo cual era una plantilla cara y a su vez hasta que no era excesivamente competitiva porque hubo que formarla. Luego ya sí hicieron estufas y la verdad que la plantilla estuvo a las expectativas y el personal se implicó y yo diría que se siguió implicando pues hasta que al final se torcieron las cosas. Pero digamos esos tres factores influyeron en el desarrollo, sí, de Wii. ¿Y cómo estos dos socios de los que estamos hablando, Lavín y De León, cómo salen de la empresa? ¿Qué ocurre en un momento concreto para que ellos tengan que abandonar la dirección de la empresa? Bueno, cuando la empresa me empieza a presentar problemas de tesorería, es decir, que los costos, una plantilla de 98 personas, con lo que acabo de explicar, una retribución alta, con los gastos que hay que pagar luz, hay que pagar
alquileres, hay que pagar proveedores, o sea, todo lo que implica una empresa, y no vendes, por las razones que decíamos, el mercado francés se cayó un poco abajo, y no vendes tampoco en el mercado belga, y en el mercado interno estamos en plena recesión económica, es decir, es indudable que vas presentando unos problemas de tesorería puntuales. Entonces, esto obligaba a que ya entró Soderkan en el capital social de la empresa con una serie de aportaciones, primero con 1,5 millones y luego con una serie de préstamos, todos ellos finalistas para poder pagar la seguridad social o pagos a Hacienda, es decir, eran cantidades que iban a pagos inmediatos para poder continuar la actividad de la empresa. Entonces ya empieza a haber una serie de tensión en Soderkan, en la plantilla, una serie de circunstancias, la propia oposición ya empezaba a apretar al gobierno qué es lo que está pasando, y ya en el 2015 pues se exige un cambio de gestión en Ecomasa. Antes quería significar que estos dos empresarios, a pesar de esos dos reveses importantes, se volcaron en cuerpo y alma, sobre todo el señor de León, que conocía mucho más el sector de las estufas, y derivó la producción al mercado del pellet. El pellet es un mercado que en Italia tiene unos 80 millones de consumidores, y se vendieron barbaridad de estufas de pellet. Ese mercado ahí no querían entrar porque ellos consideraban agotado, pero sin embargo en el mercado interno español y en el mercado francés ellos consideraban que con una serie de ajustes había un mercado con un potencial enorme y que eso podía salir adelante. No obstante, insisto, la presión política y demás, y prueba de ello es que el señor Lavín consiguió unos clientes importantes como es Aquí, el grupo Leroy Merlin, que empezaban a demandar cada vez más. O sea, el ritmo era creciente, y lo que pasa es que se presentaban esos problemas de tesorería y sobre todo la oposición empezaba a presionar. Entonces, en febrero del 2015, en una serie de reuniones, que es ya cuando yo ya intervengo, se les exige que cedan la gestión de la empresa a un grupo experto, y a su vez que cedan los derechos políticos, porque ellos seguían teniendo el 70% de Comasa, que cedan los derechos políticos a Soderkan. Estos señores, en prueba de su buena voluntad, dicen: efectivamente, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros pensamos que con una pequeña ya última ayuda o con un socio inversor que venga, creemos que esto se puede sacar adelante, porque hemos dado con la tecla que es el mercado del pellet en Europa, y eso puede tener futuro, pero no nos oponemos. No obstante, dijeron a que entre este grupo, al cual hubo una serie de entrevistas, se les hizo un interview, es decir, qué experiencia tenía en el sector, y este grupo pues asumió un grupo vasco, la empresa HAF, y la renuncia vino condicionada a dos condiciones: una, a que hicieran un plan de viabilidad, y dos, que se ejecutara el plan de viabilidad. Entonces estos señores entraron, los señores Lavín y de León cesaron, y esta empresa nos consta, porque así está aportado, que hizo un plan de viabilidad, y vinieron a confirmar lo que ya el señor Lavín y el señor de León habían pronosticado, que con un ajuste en la plantilla, en este caso era de casi el 50%, esta empresa podía estar en unos costos asumibles y poder competir y expandirse. En un momento dado se ha cuestionado, incluso desde tribunas políticas, incluso con alguna declaración de algunos trabajadores, que estos cursos de formación de los que usted ha hablado, que se les da a los trabajadores que salen de Teca y entran en Ecomasa y por tanto cambian el producto que tienen que fabricar, que esos cursos no se dieron y que eso fue un dinero, digamos, que se evaporó. ¿Qué hay de verdad en ese asunto? Bueno, pues la verdad es la que ha dicho recientemente la ilustrísima señora magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. Los trabajadores, bueno, pues cuando, pero eso ya es otra cuestión, cuando vieron que el nuevo gobierno no quería meter ni un euro más, porque así lo dijo el señor Revilla y creo que la señora Tezanos en Ecomasa, se pusieron nerviosos. Esto coincidió en plena campaña electoral, hubo una serie de promesas que al parecer luego pues no se han debido cumplir. Ellos
propiciaron una querella criminal que, a nuestro modo de ver, yo creo que fue un craso error, primero porque tenía absolutamente falta de fundamento. Uno de esos delitos decía que los cursos no se habían celebrado y que había una subvención, hablamos de 190.000 euros, en un proyecto de más, o sea, si de dinero público hubo por una parte entre 15 y 18 millones, más 3 de TECA, más otros 3 o 4 que ha puesto mi cliente millones de euros, estamos hablando de un proyecto de 20 y tantos millones de euros. O sea, alguien puede pensar que se pueden pringar en 190.000 euros por unos cursos. Es un absurdo, o sea, es una anécdota. Pero es que además los cursos se celebraron. Es decir, esta señora magistrada, de una forma silenciosa, pero muy eficaz, y el fiscal que ha tocado, han sido absolutamente puntillosos y escrupulosos. Nosotros ya descubrimos desde el primer día que los querellantes faltaban a la verdad, decían que habían asistido, que se los obligó a firmar. Nosotros conseguimos unos diplomas firmados, más luego se aportó todo el expediente completo, de forma inmaculada, con las firmas de asistencia de todos los trabajadores, con todos los profesores, con todo el material que se invirtió allí, con los cursos de soldadura, de plegado de chapa. Es que no lo sabían hacer, si es que lo han reconocido, que no lo sabían hacer ellos mismos, y aprendieron a hacer estufas. Es decir, lo que es una formación profesional de 3 años, estos señores la tuvieron que aprender en 3 meses, y la aprendieron, porque acabaron fabricando estufas y las fabricaron muy bien, porque, como quedó acreditado, Ecomasa superó todos los controles de calidad de la Comunidad Europea, que ahí son absolutamente estrictos, y sin embargo consiguieron hacer estufas. Entonces los cursos se celebraron. Este ha sido una investigación, pero prácticamente milimétrica, y la señora magistrada ya desimputó a ella, y luego ya al resto de todos los partícipes, porque ha visto que no hay delito por ninguna parte. Es decir, más es que era una afrenta al sentido común. Oiga, usted no sabe hacer esto y acaba fabricándolo y fabricándolo bien. O sea, algo falla aquí, alguien no está diciendo la verdad. Bien, y ya para resumir, como usted dice, se plantearon una serie de demandas y de querellas. ¿Cómo están en este momento este proceso en los juzgados? ¿A qué conclusiones se está llegando una vez que los jueces, los fiscales y, por tanto, los equipos de investigación han entrado a ver qué había en Ecomasa? Bueno, yo cuando vi la querella, ya, bueno, pues ya la lees y ves si una querella tiene fundamento o no lo tiene. Yo, como solemos decir en los juristas, hay lo que se llaman querellas a la catalana, es decir, hay querellas que se persigue una investigación pura y dura de investigar a fondo qué es lo que ha pasado, y hay otras querellas en las que se persiguen finalidades muy distintas, que puede ser un poco la que aquí nos ocupa. Esta es una querella muy reivindicativa, puesto que los trabajadores en sus demandas sociales veían desestimadas todas sus pretensiones, es decir, recurrieron los despidos, se los rechazaron. Bueno, ahora se les ha estimado la improcedencia a 9 de ellos, en base a que se considera que Soderkan no cumplió el plan de viabilidad, es decir, que Soderkan, más o menos, al decir que no inyectaba un duro más, pues que cerraba la empresa, y no se molestó en cumplir o ejecutar ese plan de viabilidad. Y por consiguiente, pues esas demandas fueron todas desestimadas. Y querían conseguir por vía penal, por así decirlo, lo que no habían podido conseguir por vía civil. Se les acusaba también de apropiarse de 3.200.000 euros de TECA. Estos señores decían que TECA aportó dinero porque a TECA le interesaba el proyecto de Ecomasa, porque había reducida su plantilla y se ahorraba una serie de costes. Es lógico, aquí hay una empresa, muy bien, vamos a aportar, TECA va a aportar con un dinero porque le interesa que ese proyecto salga adelante, y además voy a entrar como socio. TECA se ahorraba seguridad social de 98 personas y TECA se ahorraba el sueldo elevado de esas 98 personas mes a mes. Esa plantilla la asumió Ecomasa a cambio de esa contraprestación económica. ¿Qué es lo que dijeron estos señores? Una acusación que es absolutamente descabellada, que los gestores de Néstor Martín, que se habían apropiado para sí de esos 3.200.000 euros, que eran sus indemnizaciones. Cuando estos señores aceptan el ERE con TECA, se les dan varias opciones. Una, coger la indemnización pura y simple y se van. Dos, el recolocarse en Ecomasa,
si tú te recolocas en Ecomasa no puedes tampoco percibir la ANDIR. Uh-huh. Son opciones absolutamente incompatibles, como la del que se prejubila. Si tú te prejubilas, no puedes, lógicamente, ni ser recolocado, ni tampoco puedes percibir la indemnización. Entonces, el que elegía una era, lógicamente, incompatible con los demás. Estos señores se les recoloca, con lo cual renuncian. Bueno, pues el planteamiento de la querella es que se les recolocó en Ecomasa y querían seguir teniendo el dinero, con lo cual era un desagravio respecto a sus compañeros. Claro. Con lo cual es absurdo. Ese dinero, usted no es titular jurídico de ese dinero. Usted no tiene derecho a ningún dinero. Y luego, más absurdo todavía es que, si pongamos por cierto que fuera verdad, si ese dinero era de ellos, que no era de ellos, y lo gestiona Teca, que es porque a Ecomasa el dinero se lo da a Teca. Es decir, el que se ha podido apropiar de ese dinero sería Teca. A mí Teca me ha dado los 3.200.000 euros. Yo no sé si es que a Teca le ha tocado la lotería o lo ha pedido, pedido prestado o le ha llovido del cielo. A mí me lo da Teca de buena fe. ¿De qué modo yo me voy a apropiar o voy a poner en duda en que ese dinero sea de quien sea? Usted tendrá que reclamar a Teca lo que tenga que reclamar, pero no a mí. La parte querellante se dio cuenta de ese error. ¿Qué es lo que hizo? Amplió la querella contra tres directivos de Teca: el señor Baldassano, el señor Beteré y el yerno de Teca, un alemán que se llama Klopp. Por cierto, el señor Baldassano creo que fue optó a la presidencia del Real Madrid y demás. Entonces, lo absurdo de esa querella era que estaba acusando, por un lado, a los señores Lavín y de León de que tenían 3.200.000 euros, y del mismo dinero se lo estaba apropiando los señores, la alta cúpula de Teca. O sea, algo usted no está planteando bien. Conclusión, el dinero no era ni de los trabajadores, el dinero era, lógicamente, de Teca, y Teca invirtió legítimamente, como antes decía, en este proyecto. Por tanto, era una querella, era una acusación totalmente absurda, que, como era de esperar, la juez, a instancias también del Ministerio Fiscal y de todas las partes, veía que era descabellado y ha acordado el sobreseimiento de esa causa. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco Díez Iglesias, abogado, que nos ha explicado. Es verdad que esto requeriría quizás todavía más tiempo para entrar en más profundidades, pero creo que en esencia ha quedado claro el proceso de Ecomasa y también lo último de la información, y es que todo esto en los tribunales está decayendo, está siendo sobreseído y, por tanto, parece que desde el punto de vista judicial este asunto está a punto de cerrarse definitivamente, ¿no es así? Yo le calculo que una vez que practiquemos una última pericial económica para demostrar que todo el dinero público invertido en Ecomasa ha quedado allí, que no se lo ha llevado a nadie, ni un céntimo, en primer lugar, porque nuestros clientes no lo necesitan, es decir, ellos tienen su patrimonio ya consolidado, su experiencia, sus empresas saneadas desde hace muchísimo tiempo, y se ha demostrado que el dinero público está ahí, invertido en Ecomasa, ahí están todas las instalaciones. Ha fallado por lo que ha fallado, por un error, tanto esta querella no ha ayudado, con un inversor que hubiera llegado o con 1 millón de euros más que se hubiera invertido, la empresa ya estaba en una posición, habiendo con esos ajustes, de competir, y por consiguiente vamos a demostrar de que la gestión ha sido honesta y va a quedar todo sobreseído, no nos cabe la menor duda. Pues muchísimas gracias a Francisco Díez Iglesias, y ustedes sigan en nuestra sintonía, porque ahora vendrá la segunda parte de Cantabria desde La Solana.